さあ、ロブで詰める。あ、左から右、これよく、いいですね、飛ばせる、飛んできたり、おー、セコンドからゴーサイン出たんですかね、ゴンサレス。さあ、ゴンサレスが前に出る、ゴンサレスが前に出る、コーナーに詰めるか、ニーダが苦しい、さあ、ボディを打てという、そんなニーダ、スタートします、ゴンサレスが左、左、左、左、確かに右のまぶたの上が、まぶたがかなり腫れています。しかし、なるとですね、はい、もうボディに完全にパチもらっちゃいますからね。あー、ロブで打つ、ボディを打つ、ボディを打つ、やっぱ血が流れているように見えます。あ、ボディ、ね、ボディが効いているか、右がかなり腫れています。鼻血が、鼻血が今飛んだんですね。これジャンゴだらけ、次はパッティングアガラコンドブレガンチョ、ahí lo agarra, sale 9 puntos para el Chango Vargas, hay que tirar golpes, Manuel, hay que cambiarlo, el primero eso no sirve, se queda en 9 puntos para Manuel Vargas, el Chango, yo no lo vi cerca de ganar el round, pero lo vi. Y adolescentes con cáncer, y actualmente 7 de cada 10 son palo y palo en el intercambio de golpes. Conectan al Chango, está tocado, no hay respuesta del Changuito Vargas, le pueden parar un costal a Mercedes González. Ahí, tremenda izquierda, dos combinaciones laterales, el campeón se queda paradito, invierte poco el Chango Vargas, 9 puntos para Román González. Román pierde el control de la pelea, el Chango le pega en el cuarto. Castigaron a la región blanda, el campeón del mundo conecta con una tremenda combinación de derecha, pelea la que está brindando el Chango Vargas, y aquí viene punto, señores, esa es entrega, un gancho cargado con todo el poder, como la Chevrolet Torrado 2011 que cae abajo, vean cómo de inmediato. El 5 minutos para resolver esto a favor. Este boxeador puede con toda la Charlotte Picor, trabajando duro. Zaranda. 10 puntos para Román González, 9 puntos para Manuel Vargas. Pero le meten uno para importante. Le atacan abajo. Sale la velocidad del campeón del mundo. Todos, cuando iniciamos el boxeo. Así es, el Chocolatito González. Ahí suelta la mano izquierda. Se llevará al final de tus peleas. La victoria está por delante. Deja la carga atrás, Chevrolet. Un acto de equilibrio impresionante. Pero el Chocolatito es lunes. Y es lo que le está pasando a Omar Salado, que intenta buscar el abrazo desesperadamente. Que no se cambian. ¡Ay, lo agarran! Castro Gómez, Diego y Osvaldo de Cebadillas, Pantepec. A todos ellos un saludo. 1500, que deja la carga atrás, Chevrolet Pico. Es dura, dura, dura. Trabajando duro, Lama. Sí, lo que pasa es que Salado, cuando tira, pega, pero su defensa es un fracaso. No sé, con la izquierda le pega en el pecho para hacer daño. Entra en tres ocasiones, vean cómo manda, señores de izquierda. Lo van a dejar de continuar, no está tanto en la región ocular. Chevrolet Silverado 2500, equipado para protegerte en tu mejor pelea. Deja la carga. Pick-ups, el Duran, 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 trabajando duro. Te escucho, Lama. ¡Ájale! Chocolatito tiene es mucho terreno, mucha distancia. Ahí lo castiga brutalmente y lo van a dejar seguir, pero ya no hay razón de continuar esta contienda. Ya no hay respuesta para la pelea. White and blue, Ramón González. Look at the hand speed of González López. And I didn't know either one of their first names. And he's landing him with malice of forethought. Oh, an uppercut! González now. Oh, he's hurt again, and down he goes. That's it, the fight's all over. On the ropes! Flipping right. What's that? Good right from distance from Chocolatito. Has Estrada on the ropes now. But Garcia, he's still trying to fight him. Amazing hand speed as not taking it easy. Coming out and giving it everything. Whenever TV, we've given you everything you said and more. He's spinning Estrada with that left. Yeah. But body shots from Gonzalez right there. Right hand by Gonzalez. Taking pictures of what could be the greatest fight you'll see in a long time. Wow, look at the champion unloading. Another left. Even the ropes like this, it ain't no good for him. This is a high impact championship fight. A good left inside. But he gets the worst of it. He's getting the worst of this too. He can all beat up with this one. This kid is not going away. He's going to fight. Good combination from Gonzalez. This crowd is going wild. We come to the end of the fight. They're standing up. As this I said. Crowd is on their feet. See ya. Ahí conectaba ya el Chocolatito. Ahora le viene con el vendaje. Atacando ahora en el momento. Pararse ahí de tú a tú con Chocolatito. Ahora las combinaciones del nicaragüense. Sí, una presión impresionante la que pone
Chocolatito ahora lo lleva. Lance. Le dicen que camine, pero los golpes de él no llevan. De nuevo las combinaciones al rostro. Tambalea la izquierda, un vendaval de golpes. Lo de Román González. Vaya manera de terminar este sexto asalto. Del recuerdo, el Chihua Rodríguez frente a Román, el Chocolatito González. De nuevo el nicaragüense ahora con los... Combinación buena ahí de Román González. Ahora en las cuerdas metido el mexicano. La derecha con poder de Román González. Es mucho lo que está recibiendo. Otra vez ahora con el gancho. Uno, dos, tres. Y ya, es todo, señores. Que pague, o mejor dicho, que pagó por verlo pelear. Pero el día que el Gallo Estrada, estamos aquí, que podamos disfrutar. Buena puñalada. Dos coronas de las cuatro. Con el boxeo corto. Vaya. Lo que hace Román con el boxeo. Mira nada más. A dos manos. Sí, señor. Ha sido realmente fulgurante y lenta. 10-9, Román González también se lleva el quinto asalto. Una paliza tremenda es la que se llevó Cantú. Uy, aquí parecía que tomó descuidado al Chocolatito, pero parece ser que solo lo hizo enojar. Ahí está. No hubo necesidad de que interviniera en la esquina. El mismo loquito dice, ya estuvo. Ahora el upper del hombre de Nicaragua. El recto de derecha y le repite otra vez el yapsito de izquierda, Güense. Y la izquierda impresionante del nicaragüense y lleva la lona Yegachi. Lo decía, están los dos de tú a tú, pero los copas. No, son... La izquierda de nuevo. Round número 7 de esta pelea por el título. También ahora va al frente. La izquierda y la derecha. Por poco se va la lona, profe. Y ahí está el ataque despiadado. Sí, señor, ahí está el Chocolatito con la izquierda, ahora con la derecha. De nuevo la del Nipón. Ahora se entran los mejores golpes. Otra vez la combinación del nicaragüense. En mal estado el hombre de Japón. Recibiendo a Japón, Akira Yagashi. Y ahí están las combinaciones de Román González y se va la lona. 14 de grandes peleas, profesor. Sí, esto es un... Ahí la López, que fallaba esta ocasión y su primera defensa del título que obtuviera ante Akira Yagashi en Japón también. Del Chocolatito no la pasa bien Rocky Fuentes. Combina González. Se va la lona con el intercambio ahí. Sí, señor, ahí está atacando, está buscando el knockout Román González, el de Nicaragua. Y no más, señores, no más. Knockout, knockout, knockout. He is still undefeated and still the WBC flyweight champion of the world, el joven orgullo nicaragüense Román Chocolatito. Anuncio de Jimmy Lennon.